Del 4 al 14 de diciembre, en la Ciudad de las Nostalgias desarrollarán las fiestas titulares. Desde la Administración Distrital de Chilanga, en conjunto con líderes de la zona, están preparando una serie de actividades para que la población pueda disfrutar. Lo hemos estado preparando. Sobre todo también hemos tenido un respaldo ahí de un comité de festejo, emprendedores y ganaderos, que eso es un elemento muy importante de un distrito, que hace ver, pues, organizar una con objetivo para poder tener unas fiestas titulares de la mejor manera. Con el desfile de correos y cabalgata darán inicio las esperadas fiestas el próximo miércoles. Presentación de candidatas, fiestas bailables y mucho más es lo que habrá. Las vamos a desarrollar a partir del 4 de diciembre, que eso empieza más que todo en la madrugada con una alborada. Luego vamos a tener lo que es una cabalgata, lo que es en el distrito. Luego, realizando por las calles principales, vamos a tener lo que es un recorrido a las 3 de la tarde con las reinas que van a participar. Igual manera, ese mismo día tenemos lo que son la disco móvil, que los va a acompañar lo que es la Luliana, en lo cual pues invitamos a los jóvenes también para que ellos puedan hacer parte de las fiestas. Muchas familias del distrito de Chilanga se ganan el sustento diario en la agricultura y ganadería, por lo que también realizarán destacados jaripeos. Siempre lo que es el distrito de Chilanga siempre se ha caracterizado en eso, que lo que es el aspecto del ganadero siempre se ha realizado de una mejor manera en las administraciones anteriores. Y siempre estamos en ese enfoque, ¿va?, de poder llevarle lo mejor al público para que, como ya es tradición, va siempre a realizarlo. Así que a partir del 5 se inician lo que son ya el jaripeo. ¿Cuántos días habrán jaripeo? Según tengo entendido, son 4 días que van a haber lo que es jaripeo, en lo cual también pues eso es parte pues de todos los que van a ser parte, digamos, de la población y de las personas que hemos, los artistas más que todo, a que los van a acompañar, y eso es muy bonito, sobre todo pues para el sector ganadero, que sabemos que esa es la parte que a ellos les encanta, ¿va? Que toda la población puedan venir, así que le hacemos la atenta invitación de parte del comité de festejo. Comelón de pupusas, torneos de fútbol, festival campirano, fiestas bailables y mucho más realizarán en el distrito de Chilanga durante las fiestas titulares. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias, informó Yasmín Ramos.